Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? Hola chicos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Sammy y hoy, que es lunes, os traigo un nuevo vídeo de los Sims, pero hoy no es un speed build. Hoy vamos a crear a un Sim, así me apetecía crear un Sim con vosotros, así que vamos a hacerlo. Cogí un Sim de la galería, de estos que salen de forma aleatoria con el dadito, y le di pues un nuevo aire, nuevo peinado y todo, ¿vale? Me fui guiando por lo que le podía quedar bien, no le cambié ningún tipo de rasgo, me pareció súper guapa. Así que simplemente le cambié el pelo, el estilo de ropa y todo en general. Utilicé contenido personalizable, ¿vale? Del que tengo. Entonces pues sí que le cambié la edad, la convertí en una adolescente. Me encantaban las pequitas que tenía en la cara, esos labios, todo. Entonces ya os digo, básicamente lo único que le cambié fue el pelo, que es, le puse un corte bastante... Creo que le favorece muchísimo porque es así corto, ¿vale? Pero con una especie como de coletita y tal, y le queda muy bien, con un color rojo porque la hice pelirroja. Y creo que la verdad es que le quedaba muy bien, porque con el tono de piel este que tenía, creo que le quedaba así muy bien. Los ojos los tenía ya así verdes de serie y considero que estaba guapísima. Le añadimos unas pestañas para que estuviera mucho más mona. Y luego ya pues ya sabéis, un poquito de... un poquito de pues ya pendientes, un estilo según el... como veamos que era. Lo que sí que os decía, la hice al final adolescente, así que pensé que podía dar más juegos si luego realmente, si luego jugaba con ella, o bien para mí, para mi diversión, o bien si lo grababa y lo subía al canal. De momento no estoy jugando con ella, pero la tengo ahí. Aunque ya os digo que no lo descarto, porque entre ella y la otra sim que creamos, no sé si os acordáis de Jun, si no os acordáis os dejaré el link en la descripción para que podáis ver el vídeo. Creo que harían una bonita pareja, ya sea de amigas o de algo más, ya sabéis que esto es como ellas lo decidan en ese sentido, pero creo que podía estar muy bien entre o compartir piso entre amigas, aprovechando las profesiones nuevas que hay ahora de autónomos y todo esto. Creo que podría quedar muy muy bien, pero bueno, ya lo iré viendo, ya lo decidiré, ¿vale? Entonces pues por ahora simplemente la vamos a crear, la vamos a dejar ahí. Si queréis que os la suba a la galería, decídmelo, ¿vale? Sí que tenéis en la galería todas las construcciones que hemos hecho hasta ahora, terminadas, acabadas, algunas aunque os salga con que se clasifique como contenido personalizable, intenté que no llevase nada, y si lleva sería alguna cosita puntual, con lo cual siempre las podéis descargar. Ese objeto os desaparecerá si vosotros no tenéis ese objeto, si lo tenéis no notaréis la diferencia, y en caso de que no lo tuvierais pues siempre podéis colocar vosotros algo que sea bonito, porque lo hago con decoración bastante general. Sí que es cierto que me gusta, pues cada uno tiene su estilo a la hora de decorar y tal, pero sería alguna cosa muy puntual y muy pequeñita. Ya estoy procurando que las construcciones que estoy haciendo, tener completamente desactivado todo el contenido personalizado para que no salga al pulsar el check de contenido de personalizable, así sería más fácil que lo encontraseis. Lo que sí que hace mucho tiempo que no hago, y a lo mejor en un futuro lo hago, es crear un sim sin contenido personalizable, pero os digo que por ahora no lo tengo en mente. Como veis, utilicé este vestido morado que le favorece muchísimo a la piel. Para los que no lo sepáis, mi color favorito es el morado, así que suelo utilizarlo en muchas cosas, ¿vale?
Pero la verdad es que le queda muy bien con ese collar que le marca el escote, pero sin ser excesivo, aunque no sé si al final se lo acabé poniendo o no nuevamente o le puse otro, pero la verdad es que con ese negro quedaba muy bien. Vale, entonces, ¿veis? Es en plan de, el maquillaje que le puse era bastante sutil, los labios los puse morados. Quería que resaltase, que es que es muy bonita, entonces me gusta que resalte. No solo, ya sabéis que no suelo maquillar mucho a los Sims, salvo este, por ejemplo, que es el de fiesta, sí que suelo hacerlo. Este, que es el de hacer ejercicio, pues lo típico, unos leggings, una camiseta básica, sencilla, cómoda, que vaya con el estilo que tenía yo en mente a este personaje, ¿vale? Como veis, es una camiseta muy sencillita con flores. Y unos leggings sencillitos, ¿vale? Es la puse en plan, ¿vale? Como va la gente ahora al gimnasio, que tampoco es. No lo sé porque no voy al gimnasio, ¿vale? Pero supongo que la gente pues va unas mallas y una camiseta tal cual. Sencillo y simple. Y luego ya en lo de dormir, sí que tengo muchos conjuntos a la hora de dormir, ¿vale? Tengo varios pijamas y batas y cosas que quedan muy buenas, pero me gustó esta camiseta así como un poco más larguita con un nudo en plan, estoy en casa, no voy a salir, me da igual, todo en general, le pongo las pantuflas y listo. Madre mía, las pintas que le habían puesto para fiesta. Vale, pues la arreglamos un poquito y utilizamos un vestuario bastante atrevido, ¿vale? Muy de adolescente que se marcha a la discoteca toda feliciana para bailar, sentirse guapa, sexy, etc. Entonces, con la personalidad que es la que tenía en mente a este sim, ¿vale? Porque cuando estoy vistiendo a un sim, no sé, me imagino que será de una manera o de otra. Independientemente de que luego le ponga los rasgos al final, pero siempre se los pongo pensando un poco cómo va a ser o cómo, lo que tengo en mente. Entonces, di muchas vueltas porque no encontraba nada que de verdad me gustara. Había muchas cosas que sí, pero no acababan de convencerme y no los tenía muy claro exactamente qué ponerle. Y cambié mogollón de veces. Como veis, he cambiado la falda pues 3, 4 o 10 veces, ¿vale? Hasta que encuentro una. Y creo que acaba volviendo a la primera que tenía puesta. Pero se lo pruebo básicamente todo. Incluso filtré por color negro porque me apetecía vestirla de negro, ¿vale? Se va de fiesta, no tiene por qué llevar las lentejuelas ni nada, entonces creo que le pegaba. Entonces acabo, veis, poniendo la primera falda que llevaba puesta y ahora me vuelvo a romper la cabeza con qué le pongo de camiseta, de suéter o de blusa o lo que queráis llamarlo. Entonces, buscando, buscando y rebuscando, encontré esta que lleva prácticamente toda la espalda al aire, ¿vale? Le tapa lo que es el pecho y tal, va agarrada al cuello y me pareció que le quedaba muy bonita, ¿vale? Porque le marcaba todo y la hacía, la verdad es que muy sexy sin necesidad de que fuera obsceno en ese sentido. Entonces le puse unas botas de taconazo y unas medias de rejilla y creo que el look le quedaba muy bien, la encontré un poco dark, sí que es cierto, pero la verdad es que me gustó muchísimo cómo va vestida para fiestas. Son las únicas, esa y la de elegante, son las que más suelo vestir a los Sims en ese sentido. Entonces, ahora ya me metí con el maquillaje, entonces utilicé, pues veis, es un maquillaje muy oscuro, pero creo que le favorece mucho porque es muy blanquita de piel, entonces le queda, yo la veo que le queda muy bien, ¿vale? Aún así, no estaba segura del todo, ¿vale? Y aún le di un par de vueltas, pero bueno, siempre son cosas que se pueden arreglar. Ya me metí, pues eso, ya los accesorios. Hay veces que me acuerdo de ponerle, hay otras veces que no me acuerdo. No siempre me acuerdo de poner accesorios y no a todos los simples queda bien o no con todos los conjuntos. Entonces busqué pues unas uñas, busqué anillos, etcétera. Entonces creo que tengo alguno que es un conjunto como completo que va con anillos y con uñas, ¿vale? Entonces no me rompí tampoco mucho la cabeza, busqué alguno y ya está. Y luego ya con lo de la playa, piscina y eso ya habéis visto, el bañador, el que salió de serie.
Le quedaba bien, era blanco, era cookie, pues ya está. Le puse las pestañas, ni maquillaje, ni nada más. Y ya me fui directamente a lo del verano. Que la verdad es que me rompo un poco la cabeza siempre con lo del verano, porque si dejáis puesto lo de verse para el calor, os salen cuatro cosas solamente. Es en plan de coño, con la cantidad de vestiditos fresquitos que hay para el verano o de pantalones cortos y me sacáis solamente cuatro cositas. Entonces, pues la puse bastante, pues eso, actual, adolescente, pero también fresquita. Que no tiene por qué estar ahí pasando calor. Además, la blusa, hay una blusa que le puse por probar. Que la verdad es que me encanta, es toda de encaje con volante y la verdad es que me encanta, me pareció muy bonita. Pero al final le puse esta que veis, ¿vale? Que es así de cuello de barco, roja, unas sandalias y simple. Y luego ya me puse con lo del invierno, que pasa exactamente lo mismo. Si le quitáis al cheque este del frío, salen dos cosas y poca cosa más. Entonces, el jersey este así de lanita me pareció súper calentito y me gustó muchísimo. Así que le puse ese, un pantalón, vale, es que el rojo le favorece muy bien, le queda muy bien a la cara, así que lo que sí que utilicé son unas chaquetas concretas, vale, que tenía yo descargadas. Entonces, pues bueno, pues su bufanda, su gorro, su pañuelo, sus cosas. En invierno, pues cómo vamos, que parecemos todos el muñeco Michelin con tanta capa, pues eso es lo que yo quería. Porque, a ver, sí es mono lo que trae el juego base, en plan el abriguito y tal, pero no acaba de gustarme del todo. No es realista, no hay ningún jersey de aquellos que digas, madre mía, es que esto sí que llama la atención de calentito. Entonces busqué una chaqueta que tuviera descargada y se la fui probando varias hasta que encontré alguna que le quedase bien. Vale, porque hay algunas que con los jerseys, veis, no se queda bien porque se queda así como mal puesto. Vale, y acabé finalmente poniendo la del juego base. O sea que al final moría al palo. Pero bueno. Y bueno, chicos, os voy a ir dejando para que acabáis de ver la transformación de esta sim y descubráis el nombre al final. Ya sabéis, suscribiros si no estáis suscritos para estar al tanto de todas las novedades que subimos a lo largo de la semana. Darle un like si os ha gustado este tipo de vídeos de crear a un sim o si os gustan más los speed builds para así poder adaptarme a todos y cada uno de los gustos de todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!